Gracias por continuar en sintonía a través de Televida, el canal de la familia, canal 41. Gracias a cada una de las personas que desde sus hogares nos están acompañando y en especial todo aquel que está disfrutando de esta maravillosa jornada. Son brazadas por valores. Hoy estamos nadando, ¿saben por qué? Por restaurar cada uno de esos valores: la solidaridad, el respeto, el amor, el cariño, la comprensión y sobre todo la unidad y la paz que tanto hace falta en nuestro país. Esto es Brazadas de los Valores, una gran fiesta de los valores, de la solidaridad, del deporte, del arte y de todas esas bendiciones que Dios tiene para ti y para mí. Y hemos estado disfrutando una generación, hemos visto la parte urbana, también hemos visto un poco de también de rock, pero no podemos dejar a un lado también el pop. Y para eso tenemos unos artistas que ellos se caracterizan por tener un corte internacional. A pero muy, ellos están a otro nivel. Es un swing sí, que parece de fuera, pero no es de fuera, es de aquí, es dominicano. Es criollo, como todos también los ministerios que han participado. Y es que justamente volvemos a reiterar que en este escenario, en Brazadas por Valores 2014, estamos viendo todo un repertorio de artistas que son dominicanos y sobre todo que estamos uniendo tanto lo cristiano como lo secular. Claro que sí. Antes de comenzar, para que la gente no se nos desespere, hay que recordarles algo muy importante y es que tenemos que seguir aportando, porque una causa como esta se sustenta con el apoyo de todos nosotros. Por eso puedes hacer tu aporte en los contactos que están ahora mismo en tu pantalla del televisor, que nos sigues a través de Televida, el canal católico de la familia, y por todas las demás vías donde puedes disfrutar de este tremendo espectáculo para gloria de Dios. Por ahí puedes seguir haciendo tu aporte. Ahora vamos a seguir con este magno evento que Televida, el canal católico de la familia, prepara para nosotros. Daniel, Jorge, déjame mencionarte que todo el que está en sintonía puede ver ahí un banner en su televisión donde dicen los números de contacto para más información, cuentas de banco. Y usted todavía está a tiempo de arrancar para acá. Estamos en el Body Shop de Naco. Puede venir, aportar y también contribuir a esta gran causa. ¿Tú te atreves a nadar esta noche, verdad que sí? No, de aquí yo voy para allá arriba. De aquí yo voy para la piscina. Claro, ¿y que tú? Sí. Echa para acá. Hasta las 4 de la tarde de mañana estaremos nosotros haciendo bien, señores, y a continuación tenemos tres artistas estelares. Tenemos al Ministerio de Fe, tenemos a Alexandro Seguí y también tenemos Plato Fuerte por con todas estas brazadas por valores que estamos realizando. Todas estas brazadas por valores que estamos realizando de fe. Alexandro Seguí y también otro ministerio, también otro artista muy interesante, muy importante que tenemos con nosotros en esta noche, Danielis. ¿De quién se trata? ¿De quién hablamos? Bueno, señores, a pesar de Alexandro Seguí y también de fe, es que ellos lo van a decir porque es sorpresa. Así que, señores, con todos ustedes, esos ministerios internacionales embrazadas por valores 2014. Has curado mi alma con tus propias heridas. Cuánto camino oscuras, me muestras la salida. Eres mi guardián, mi protector. Me corriges y me muestras su amor. Eres tu Señor, Padre de amor, con tus fuerzas sostienes mi corazón, no temeré. Y el Señor es mi pastor, nada me falta, me conduce hacia las aguas de la vida. El Señor es mi pastor.
hacia la tierra prometida. Nunca me falla, no temeré, no temeré. De verdad que estamos muy contentos por colaborar en esta causa de los valores que hoy en día se han ido perdiendo. Hoy compartiendo con nuestro hermano Jaime Viñas y Alexander Seguí, de verdad que es un placer de poder contribuir en poder agarrar estos valores que se nos han ido de las manos. Principalmente este valor del amor. Porque Dios lo ha dicho, si amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, los demás valores quedan encerrados en estos, en el amor. Y por eso, hoy yo les invito a cada uno de ustedes a que puedan amar a su hermano, amar al prójimo como a nosotros mismos. Dios no te dice, ámalo más, ámalo menos, ámalo igual que a ti, como tú te amas, también ama a tu prójimo. Esta canción que vamos a cantar junto a nuestros hermanos se llama Tócame, Tócame Señor. Digámosle al Señor, tócanos, tócanos Señor, porque queremos sentir tu amor para dar amor. Que lloré, aquí me ves sentado pensando en lo que fui. Estoy desesperado y tú llegas a mí.
quiero lo que tienes que ofrecerme, sé que es mucho. Yo sé bien que tú eres justo lo que busco. Tú que eres el amor, ven y lléname de ti. Tú que eres paz, tú que eres luz y todo lo que hablan de mí. Tú que eres mi respuesta a preguntas del pasado. Ven y bórrame lo malo, ven y calma mi sufrir. Tú que eres tantas cosas buenas, tócame. Aquí me ves desnudo, tratando de ser yo, quitándome el escudo que le puse a tu amor. Un amor que está presente en todo lo que das, así dice la gente. Regálame esa paz. Quiero lo que tienes que ofrecerme. Sé que es mucho. Yo sé bien que tú eres justo lo que soy. Tú que eres el amor, ven, lléname de ti. Tú que eres paz, tú que eres luz y todo lo que hablan de ti. Eres mil respuestas a preguntas de pasado. Ven y bórrame lo malo, ven y calma mi sufrir. Tú que eres tantas cosas buenas, tócame. Tócame, Señor. A preguntas del pasado, ven y bórrame lo malo, ven y calma mi sufrir. Tú que eres tantas cosas buenas, tócame, 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 Señor, tócame. Ahora con esta canción que vamos a despedir. Jaime, sí, perdón, que esto es en vivo. Bueno, a mí me toca abrazar por la perseverancia. Es un valor por el cual estoy haciendo lo que estoy haciendo ahora. Cada vez que tenemos sueños, que tenemos esperanzas, que tenemos proyectos, tenemos que perseverar. No podemos soltar nunca nuestra meta. Siempre que vayamos a hacer las cosas, también tenemos que inyectarle todo ese amor. O sea que mezclo un poquito el valor de la perseverancia junto con el amor como mis hermanos. Y por eso le voy a cantar esta canción que se llama Mi Forma de Amar. Si me das tan solo un momento, desnudaría mis palabras y mis sentimientos y te llenaré de seguridad, de esa que llega con el tiempo y te hace feliz por tan solo un momento. Si me das una señal y nada más de que hago lo correcto, te lo agradeceré. Me concentraría en darte alegría, mi forma de amar. Y si me das un pestañazo de tu tiempo, abordaré cada espacio de tu vida. Y si me das un pestañazo de tu vida, curaré con mi amor.
te puedo dar, entenderías lo que te daría con mi forma de amar. Si me das una señal y nada más de que hago lo correcto, te lo agradeceré. Me concentraría en darte alegría, solo el futuro en que pensar. Y si me das un pestañazo de tu tiempo, abordaré cada espacio de tu vida. Y si me das un pestañazo de tu vida, curaré con mi alma todas tus heridas. Y si me dejas enseñarte lo que te puedo dar, entenderías lo que te daría con mi forma de amar. Y si me das, me das, me das tan solo un momento, si me das, me das, me das tan solo una oportunidad, y si me das un pestañazo de tu tiempo, abordaré cada espacio de tu vida. Y si me das un pestañazo de tu vida, curaré con mi alma todas tus heridas. Si me dejas enseñarte lo que te puedo dar, entenderías lo que te daría con mi forma de amar. Con mi forma de amar. Bueno, me toca a mí ahora. No, no. No nadar porque estamos cantando, pero con estos cuerpos también es un poquito complicado. De fe sí, pero nosotros tres es un poquito. El tema mío se llama Encontrarte. Este tema salió cuando específicamente uno pasa por la vida quedándose un poquitico sin valores, cuando se te pierde el camino. Y más cuando haces trabajo que no es específicamente música cristiana, te enfrentas a muchas cosas todas las noches. Pero partiendo de que mi arreglista y compositor que está aquí, productor, se llama Junior Félix, un aplauso para Junior, que además es músico común de todos nosotros. Junior, entre los dos hicimos esta canción, que fue parte de eso, ¿no? Como para preservar uno de los valores más importantes, si no el más importante, que es el Señor, ya que a través de Dios es mucho más fácil que todos esos valores perduren en nosotros. Así que encontrarte. Yo estaba solo. Encontrarte era mi esperanza. Yo estaba triste, mi alegría era si me hablabas y me preguntaba si al buscarte yo te alejaba. Solo pensaba cómo encontrarte. Encontrarte y verte siempre en todas partes, sin poder yo tan siquiera espontarte, solo encontrarte, encontrarte. Tantas cosas que yo tengo que contarte para poderte tener a cada instante, solo encontrarte, encontrarte. Yo
y vi tu luz y una mañana y no me imaginaba que en esos brazos encontraría lo que yo buscaba. Y fuiste tú que me encontraste, me encontraste, me encontraste. Encontrarte y verte siempre en todas partes, sin poder yo tan siquiera alcanzarte, solo encontrarte, encontrarte. Tantas cosas que yo tengo que contarte para poder detener a cada instante, solo encontrarte, 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 encontrarte. Ahora sí, vamos a despedir con esta canción. Es una bellísima canción que se llama Estará para ti, que dice: que dice que el Señor estará para nosotros en todo momento. Tiene un fan club Junior aquí. Sí, está fuerte. Que dice que el Señor estará con nosotros en todo momento. Que es bueno perseverar, como decía Jaime. Es bueno que en esos momentos difíciles no nos desesperemos, sino que tranquilamente esperemos y perseveremos. Esta canción se llama Estará para ti y dice así. Tienes que dudar, no hay un problema en este mundo que Él no lo pueda borrar. Tu meta es la fe, allí podrás ver que lo difícil no lo es. Y lo imposible ya lograste. Cuando creas que vas a morir, solo tienes que pedir. Díselo ya, Él te va a ayudar. Los muros de tu vida solo Él puede derrumbar. Cuando no veas salida, solo al cielo mira. Pide lo que anhelas, que de allí estará. Estará para ti, para salvarte y poner blanco el negro que hay en tu vida. Verás que no te fallará, estará para ti. Solo tienes que pedir. Díselo ya, Él te va a ayudar. Los muros de tu vida solo Él puede derrumbar. Cuando no veas salida, solo al cielo mira. Pide lo que anhelas, que Él allí estará. Estará
estará para ti. Somos hermanos y a tu lado.